Desde Panamá hasta el Ecuador, pasando por Colombia y Venezuela, todos los días, hombres y mujeres libran una batalla sin descanso contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Este es un recorrido por un día de su labor. En este pequeño y remoto poblado en Playa Roja, Chocó, los niños de la escuela y sus familias se preparan para participar en un taller poco usual en estas lejanas tierras. Vicky se graduó del diplomado promovido por el ACNUR, ahora hace parte de la red de apoyo a personas con VIH y multiplica sus conocimientos en lugares remotos, desde su perspectiva local, para enseñarles, entre muchas otras cosas, la manera correcta de usar un condón femenino. Lo saco, acá está el semen, hacemos el mismo proceso, ojalá le metiéramos un nudito. En este momento estoy en un proyecto de una red para las personas que viven con el VIH, con muchos deseos de que se avance el proyecto para las personas que viven con el VIH, para que tengan conocimiento y sepan qué ayudas tienen en esa red. En muchos lugares como este en Colombia, hablar de sexualidad y de VIH es aún un tabú. La poca información y conocimiento en este tipo de temas incrementa la discriminación y el prejuicio. Las condiciones en esta zona son propicias para que el VIH se concentre. ¿Por qué? Porque es una zona de colonización tardía y de paso, y eso hace que venga mucha gente de afuera de muchos lugares. Entonces, Luciana les habla de una cosa que es inmunológico. ¿Alguien sabe qué es inmunológico? Como Vicky, otras 35 personas en esta zona fueron formadas en prevención del VIH y violencia sexual basada en género, gracias a un diplomado apoyado por el ACNUR. Nosotros tenemos una línea de trabajo muy importante en el marco de los conflictos armados. A nivel de población desplazada, pues también en sus comunidades de origen, digamos, no tenían incidencia de VIH, pero al llegar a estas zonas más urbanas, comienzan a tener como un contacto, ¿sí? Y también sus prácticas sexuales han cambiado, entonces tienen una mayor exposición y riesgo frente al VIH. Más allá del tapón del Darién, en Ciudad de Panamá, Lucy y su pequeña hija van a la Cruz Roja para acceder a su tratamiento de VIH. Lucy es refugiada. Dota me chequea y dice que yo soy contagioso, que yo tengo un virus de VIH. Yo pienso que cómo yo puedo vivir, si yo parió la niña, cómo puedo vivir con la niña, con todas estas cosas si yo soy solo. El caso de Lucy, que es una mujer de un país francoparlante, ella ingresó a Panamá hace más de 2 años. Inició su proceso por parte de OMPAR, que es la autoridad competente en el tema de refugio en Panamá. Ya hasta que tú puedas ser autosuficiente y ya decir, bueno, ya yo misma pago mi guardería. Lo que es un poquito más costoso de repente son los medicamentos, y ese es algo que ella también puede garantizar, el acceso a los medicamentos mediante el programa. Ellas hacen parte de un proceso de capacitación que el ACNUR ha impulsado en la región para preparar a líderes de varias organizaciones civiles. En cuanto al taller que acabamos de realizar, que viene siendo producto de un esfuerzo continuado en conjunto con la Autoridad de la Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer, queda un desafío interesante, y es darle continuidad a algunos puntos de enlace que hemos estado estableciendo. Labores como esta transforman la vida de personas portadoras en situación de refugio, como Lucy y su pequeña hija. Sí, la CRUA me ayuda mucho porque me orienta. Ahora yo sé qué enfermedad yo tengo, por eso yo necesito mi curita. Tiene mi mente alto. Y toma mi medicina tranquila. En la provincia de Esmeraldas, al norte del Ecuador,
Yoxer Midero recorre la frontera con unos cuantos amigos más. Por este complejo sistema de manglares, llegan muchos de los colombianos que vienen empujados por el conflicto de su país. He vivido en varias partes, he estado en San Lorenzo, en Esmeraldas, Atacames. Como Andrés, son muchos los jóvenes colombianos refugiados en la zona limítrofe colombo-ecuatoriana. Los refugiados pasaron como un factor de riesgo, sí constituyen factor de riesgo por la falta de conocimiento. Mucha gente que llega de Colombia aquí a San Lorenzo no sabe de algunos programas, no sabe de estos proyectos, entonces por desconocimiento y falta de información no van a controles. Y justamente caen en problemas. Tenemos, por ejemplo, no hay controles especialmente en adolescentes, ya en sí hay un descuido porque no están educadas. Aumento de número de parto, aumento de número de embarazo en edad adolescente, aumento de enfermedad de transmisión sexual, un aumento de aborto provocado por falta de información y a veces acceso a los servicios de salud. La gestión de líderes jóvenes como Yoxer facilita el proceso de refugio para jóvenes como Andrés. Bueno, la Casa de la Juventud en estos momentos es un símbolo muy importante para los jóvenes. A nosotros se nos hace duro de pronto decir refugiados o desplazados o colombianos, porque es como una manera de discriminación. Nosotros más vale, nos gusta decir juventudes. Lady salió de Colombia desplazada por la violencia. Hace un par de años, al cruzar la frontera en estado de embarazo, no sabía que era portadora del virus del VIH. El papá de mis hijas, él se fue y me dejó con las tres niñas y embarazada de un bebé que perdí. Entonces, a los 3 años y medio, él volvió, apareció. Y no sabía yo que él estaba infectado así con el VIH. Cuando él se enfermó, pues sí, le hicieron el examen y salió con el VIH. Y salí también yo positiva. ¡Ya veis! ¡Sí! ¡Uy, sí, está grandota! Hoy, Lady se ha acercado al hospital de la ciudad para realizarse su chequeo periódico. Todavía se estigmatiza y se discrimina a las personas que viven con VIH, y esa es en parte la lucha que hemos tenido desde la coordinación regional, así como también desde Fundacidarta, a través de talleres, foros, empoderamiento de las mismas personas que viven con VIH, sí, a través de encuentros y de talleres que realizamos anualmente. En alianza con el ACNUR, el Hospital de San Cristóbal dispone de programas de atención a la población refugiada portadora del virus o en riesgo de contraerlo. Nosotros básicamente lo que hacemos cuando recibimos un caso de un solicitante de refugio o refugiado que vive con VIH, de una vez hacemos el enlace con la Corpo Salud y de repente también aprovechar de hacerle las pruebas y que el mismo médico que estudia las pruebas lo puedan también atender. Gracias a Dios que entramos y me encontré hoy con la doctora Raiza. Me hicieron nuevamente exámenes porque ya tenía rato que no pasaba por acá. El ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos brindan apoyo a los beneficiarios de los talleres. Él confunde mucho la palabra VIH y SIDA, lo confunden igual. Ustedes creen que la persona que aporta el virus del VIH es lo mismo que SIDA. Entonces, en esas conferencias que queremos decirle y explicarles que el VIH es uno y que el SIDA es otro. Para el ACNUR, seguirá siendo prioridad, en cumplimiento a su mandato, la continuidad de los procesos ya iniciados para atender a los desplazados internos y refugiados, portadores o en riesgo de contagio del VIH.